Coca-Cola presenta. Costó 4 millones de pesos, entrega ayuntamiento un paquete de 8 obras en el ejido San Marcos. Drenaje y electrificación de lo más importante. Valle de Santa Elena, nuevo panteón municipal estará disponible pronto. Presidenta del DIF Municipal de Río Verde visita lo más de 50 clubs de INAPAM. CETI-106 fue sede de capacitación de docentes en la zona media. PAMAR busca niños en situación de calle para integrarlos a sus programas de apoyo. En México, uno de cada tres niños padece obesidad. Estas son las noticias más importantes generadas durante el día en su noticiero Edición 21. Queda con ustedes Alejandro Muñiz. Muy buenas noches, bienvenidos sean todos ustedes a una edición más de Noticiero Edición 21. El día de hoy, 16 de enero del 2020. Bienvenidos, gracias por acompañarnos el día de hoy. Mi nombre es Alejandro Muñiz Sánchez. Y en punto a las 8:32 comenzamos el noticiero edición 21, transmitido por la señal de Telesistemas Potosinos Canal 21 a través de sus televisiones, todo de lunes a viernes a las 8:30 de la noche. Y también estamos a través de Facebook desde nuestra página Noticiero Edición 21 Río Verde. Veo aquí 71 conectados. Quédense, mis estimados, quédense que tenemos un noticiero bastante, bastante bueno el día de hoy. Muchas noticias que platicarles, muchas noticias muy relevantes. El programa de hoy va a estar buenísimo, el noticiero de hoy. Si usted gusta mandarnos un WhatsApp, un mensaje de texto, estamos en el 487-121-0583 para que nos escriban, o si quiere llamarnos, 87-128-58. Rápido, voy a saludar a la gente de Facebook. Manuel Vázquez dice: saludos desde Dallas, Texas, y feliz noche para todos. Saludos, Manuel, hasta Dallas. María Saldaña dice: buenas noches, María, gracias por vernos. Y bueno, transmitiendo desde el municipio de Río Verde, San Luis Potosí, en la calle Centenario 278 Altos, casi esquina, con Porfirio Díaz a sus órdenes. Somos Noticieros Edición 21. Con esto nos vamos a lo que es, como es costumbre, a las redes sociales. Vamos a ver qué se puso en Facebook y qué comentaron todos ustedes, que con todo gusto vamos a leerlos. Alumnos de primaria Emiliano Zapata de Valle Florido cuentan con nuevo módulo de sanitarios. Bueno, en atención a las necesidades básicas de los alumnos de la escuela primaria Emiliano Zapata de la comunidad de Valle Florido, las autoridades municipales hicieron la entrega la mañana del día de hoy de nuevos servicios sanitarios de primera etapa, buscando con ello que puedan contar con una mejor infraestructura educativa acorde con la educación que ahí reciben. Ahí está. Y dice Lucecita Rodríguez: jajaja, no salió a la Lupe Loca, gracias. Carlos Gómez dice: eso es una burla. Bueno, cada quien lo ve como quiere. Gracias. Iris López dice: para usted será una burla, pero para nosotros es un beneficio. Y sí, tiene razón. Gracias, Iris. Francisco García dice: no les alcanzó para un poco más de privacidad. Ahí parece que niños y niñas van al mismo baño. Tienes razón, ¿eh? Sí está muy chiquito, pero pues de eso nada, creo que está mejor eso. O sea, tan siquiera hicieron algo. Y bueno, en otras noticias también aquí, hoy las redes están cortitas. Bueno, esta es la última. Se invirtieron 4 millones de pesos. Entrega al ayuntamiento paquete de 8 obras en el ejido de San Marcos, drenajes y alumbrado público. Todo esto en el municipio, en el ejido, de San Marcos, a los cuales les mandamos un abrazote a toda la gente de San Marcos, muchos amigos que tenemos por allá. Bueno, con esto ya se acabaron las redes sociales del día de hoy. Muchas gracias por escribirnos en nuestro Facebook. Se lo repito, Noticiero Edición 21 Río Verde. Escríbanos en los comentarios para que puedan seguir saliendo en esta sección, que la verdad es muy, muy padre. Luego leemos los comentarios y salen algunas cosas chistosas, algunas cosas pues que son verdad. Bueno, ya me llegó un WhatsApp.
Por aquí lo voy a leer. Ahí les va el WhatsApp. Les recuerdo, los teléfonos aparecen en pantalla. Buenas noches. Quisiera por este medio preguntarle a los oficiales del Registro Civil de Río Verde y Ciudad Fernández qué están haciendo para solucionar el problema de la CURP, ya que trámites de pasaporte y otros están detenidos por esa situación. Y en el Registro de San Luis hay que formarse a las 5 de la mañana para ver si es posible alcance alguna de las fichas que reparten. Uno, ¿qué culpa tiene de su ineficiencia? De verdad, esto no se vale, dice nuestro amigo aquí en WhatsApp. Ahí está su denuncia ciudadana ya leída, por supuesto, aquí en voz alta. Carlos Alberto, vamos a Facebook, ya que no tengo muchas redes sociales, voy a mandar saludos. Carlos Alberto dice, saludos, buenas noches, Carlos, buenas noches, ¿cómo estás, mi estimado? Nona Noyola Morales dice, saludos, buenas noches, Nona, buenas noches, ¿cómo te encuentras? Katy Don Juan dice, saludos de Houston, Texas, a toda nuestra gente de Houston. Tenemos gente, bastante gente que nos ve en Houston, en Dallas, en San Antonio. Bueno, Texas está lleno de gente de Río Verde, lo cual me da mucho gusto que nos vean, nos escriban. Saben que este lugar, este noticiero es para todos ustedes, mis amigos paisanos, que les encanta, yo lo sé. Yo fui paisano alguna vez, nos encanta ver las noticias de nuestro pueblo, ver nuestros lugares, ver gente conocida. Bueno, es algo bastante padre. Saludos a Houston, Katy, Don Juan. Amalia Vázquez, saludos y feliz jueves. Amalia, saludos, feliz jueves. Y Rosa Uribe dice, buenas noches, saludos desde el estado de Oklahoma. Hasta Oklahoma va a estar nevando ahorita. Platícame cómo está el clima allá en Oklahoma, de los estados más gringos, por así decirlo, Oklahoma. Y bueno, saludos, Rosa. Alci Sama dice, desde Atlanta. Alci, hasta Atlanta. Atlanta, la ciudad del nuevo Hollywood, le llaman Atlanta. Un abrazote, preciosa ciudad. No he ido, pero la he visto por ahí en internet y dicen que es muy bonita. Gracias, Alci. María del Rosario Vázquez dice, buenas noches, María. María, dije. María, buenas noches. ¿Cómo estás, María? Gracias por escribirnos. También Francis Hernández dice, desde Atlanta, Georgia. Saludos hasta Atlanta, la ciudad del jazz, del buen rap. También hay muy buen hip hop. Muy buena música, todo por allá, y dicen que es el nuevo Hollywood, que están filmando ya muchas películas y la industria cinematográfica ahí se está yendo para la ciudad de Atlanta, que como me encantaría ir, un día voy a ir, a ver si me invitan allá un barbecue por allá. Inés Pérez dice, saludos desde Austin, Texas, también de Austin, fíjese, nos escribe mucha gente, un abrazo a la gente de Austin, ciudad capital de Texas, un abrazo. Dice Rosa Uribe, está helado, tapizado de hielo ahorita, 23 grados, pues sí, bueno, 23 Fahrenheit, me imagino, gracias. Bertis Vázquez dice, hola, buenas noches, saludos desde Monterrey. Bertis, ya nos había saludado en otras ocasiones, gracias, Bertis, hasta Monterrey, preciosa ciudad, me gusta también mucho. Y dice, hielo en Oklahoma, dice Rosa Uribe. Bueno, con esto concluimos esta parte del programa. Y nos vamos a un corte comercial para regresar con todas las noticias que tenemos hoy, que está bastante, bastante bueno el noticiero. No se lo puede perder, no se despegue, no se desintonice. Volvemos en un minutito. Vamos a ver comerciales. San Luis Potosí cuenta con los policías mejor pagados de México. De acuerdo al diagnóstico de seguridad de las entidades federativas de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México, San Luis Potosí supera a los estados como Jalisco, Nuevo León y la Ciudad de México, y se trabaja para dignificar su función al servicio de la sociedad. En nuestro estado, el 48.2% de los policías están certificados, cifra por encima de la media nacional. Construimos y mejoramos infraestructura, equipamiento e inteligencia de las instituciones encargadas de otorgar seguridad a la población. ¡Prosperemos juntos! Gobierno del Estado. Inauguramos dos nuevos brazos del distribuidor vial Benito Juárez, donde transitan más de 154 mil vehículos diarios, con una inversión de 268 millones de pesos. Esta obra permitirá fluidez en los dos puntos de mayor congestión vial, menos emisiones contaminantes por parte de los vehículos y, sobre todo, más tiempo con nuestras familias. Con mayor infraestructura en movilidad, unidos avanzamos. ¡Prosperemos juntos! Gobierno del Estado. Te estamos esperando. ¿Por dónde vienes? Ya voy en camino. Llego en 15 minutos. Me esperas para cenar,
¿Todavía no viene Karina? No me contesta, me manda directo al buzón. El próximo mes va a cumplir 21 años. Lleva una falda negra, sus Bueno, sí, negros. Una vez llegó tarde, Es muy buena amiga. Con lo de su trabajo, quería ayudarle a nuestros papás para... No, señor, no tiene novio. Yo la llevé ese día. Solo quiero saber dónde está mi hija. Si no estamos seguras de si regresaremos con vida a nuestras casas, estamos en alerta con todos los sentidos. Merecemos vivir sin miedo. Alerta de género, San Luis Potosí. ...487-121-05-83-87-128-58. Saludo a la gente de Facebook. Dice Bertis Vázquez: hola, buenas noches, saludos desde Monterrey. María Saldaña dice: Houston, hasta Houston, María, gracias. Y María Gro manda un saludo, saludos, gracias por vernos. Vámonos con la primera nota del día de hoy, del jueves 16 de enero del 2020. Costó 4 millones de pesos entrega de ayuntamiento un paquete de 8 obras en el ejido de San Marcos. Fueron 8 obras en el ejido de San Marcos: drenaje y electrificación de lo más importante. Vamos a ver. Señor presidente, queremos agradecerle por estas 8 obras de servicios básicos que transforman totalmente la forma de vida de las familias que hoy se benefician directamente. Este es un sector donde hay muchas familias jóvenes y hoy con estas obras de drenaje, agua potable, electrificación y una obra de rehabilitación y mejoramiento de alumbrado público en 15 calles de San Marcos. Está usted garantizando que las nuevas generaciones tendrán una mejor forma de vivir. El trabajo en equipo no es el logro de una sola persona, es un trabajo en equipo, pero donde están incluidos ustedes también. Están incluidos porque pues ustedes también estuvieron trabajando. Yo agradezco el tiempo que dedican a estar al pendiente de estas obras, quienes forman parte del comité de obra, quienes están al pendiente, también como Sandra, que estuvieron siempre al pendiente y haciendo las peticiones pues de esta ampliación de red eléctrica. Y bueno, pues hoy son 8 obras las que se estarán entregando, las que estarán inaugurando el día de hoy. Una inversión muy importante. El año pasado, en 2019, que recién acaba de terminar, se ejercieron en todo este sector de San Marcos más de 22 millones de pesos, nada más aquí en San Marcos. Y aquí para lo que hoy estamos inaugurando, nada más es la suma de 4.026.721 pesos, y esto con recursos propios de los fondos de infraestructura social municipal y aportaciones para el fortalecimiento municipal del ramo 33. Ramón Torres, contador Daniel Nieto y personas que nos acompañan, es un gusto el día de hoy tenerlos con nosotros para agradecerles personalmente por las obras que se han empleado aquí en el ejido de San Marcos. Asimismo, me permito resaltar que durante el inicio hasta el final del proceso de las obras, observé cualidades en su administración que es de admirarse, señor presidente. Algunas de ellas, por mencionar, es el don de poder escuchar a la gente, conocer sus necesidades, pero sobre todo, actuar para cumplirlas. La disponibilidad y la atención que nos brindaron en todo momento cuando se fue requerido.
Estas obras serán de gran beneficio para todos nosotros. Dice, a la una, a las dos y a las tres. Señoras y señores, acompañados de un fuerte aplauso, damos fe de este paquete de 8 obras que traen beneficio al equipo San Marcos en un esfuerzo de este gobierno cercano a la gente, la misma. 487-121-05-83-87-128-58. Vamos con la siguiente, con este WhatsApp que nos mandó. Dice, por favor, ayudemos a compartir. Mi primo necesita ayuda. Los estudios salen muy caros. Gracias. Y les voy a leer este texto que tienen por aquí. Dice, hola chicos, chicas. Él es Jesús Daniel Padilla López. Tiene 14 años de edad. De Río Verde, San Luis Potosí. Se encuentra internado en el Hospital Central de San Luis Potosí. Estamos pidiendo apoyo ya que ayer le dio un derrame cerebral y necesitamos muchos estudios, por lo cual su familia y amigos estamos haciendo lo posible para recaudar esa cantidad muy grande. Hoy podemos poner un granito de ayuda, hoy por él, mañana por nosotros. Tiene mucha vida por vivir, vamos a apoyarlo con lo que puedan, de verdad que será una gran ayuda. Y bueno, pone la cuenta de Oxxo para que depositen. Y bueno, ahí está. Esta información, si a usted le interesa apoyar, ya está en nuestra página de Noticiero Edición 21 Río Verde. Hay que apoyar estas causas. Pues pobre chavo, ¿no? Muy joven y con un derrame cerebral, que dicen, según lo que he leído, que bueno, que de la nada, que de repente un momento estaba bien y de repente, ¡fum!, pues sucedió la tragedia. Bueno, ojalá se pueda apoyar a este joven. Bueno, y a esto le damos paso a la siguiente nota del día de hoy. Ya está el nuevo panteón de Ciudad Fernández. El nombre es Valle de Santa Elena. Y bueno, en los próximos meses, días, ya va a estar disponible. Vamos a ver. Valle de Santa Elena será el nombre que lleve el nuevo panteón municipal en Ciudad Fernández, que estará ubicado en la localidad de Los Llanitos, mismo que podría estar disponible a partir del mes de febrero. Los permisos de COEPRIS ya están aprobados y el gobierno municipal trabaja en la construcción de la fachada del Camposanto, además de la instalación del cercado perimetral. Este nuevo lugar para el descanso eterno de las almas tendrá disponible al menos 6.000 espacios, teniendo en cuenta que cada fosa tendrá la capacidad de albergar hasta 4 cuerpos. Este camposanto contará con vialidades internas que contribuirán al desplazamiento dentro del mismo. Asimismo, se construirá una capilla, un sanitario y estacionamiento. Actualmente el Panteón Municipal de Ciudad Fernández, ubicado en San Antonio de las Higueras, cuenta con al menos 10 espacios disponibles. Ha llegado al máximo de su capacidad, por ello la necesidad e importancia de este nuevo camposanto. Valle de Santa Elena quedará para la historia y será la morada de centenares de fernandenses a partir de este febrero. Bueno, vámonos rápido con la siguiente nota. No sin antes saludar a la gente de Facebook que sigue saludándonos. Gracias. Ya hay más gente de Estados Unidos por aquí. Edwin Vega dice, saludos de norte de Carolina, North Carolina, un abrazo mi estimado Edwin, abrazos hasta allá. Marisol García dice, buenas noches, saludos de Houston, Texas, hasta Houston. Marisol, gracias por vernos. Ignacio Álvarez dice, saludos cordiales Lick, Ignacio, Nacho, un abrazote mi estimado, gracias, saludos cordiales también para ti. Con esto nos vamos para lo que sigue. Pues fíjese, presidenta del DIF municipal de Río Verde visita los más de 50 clubs del INAPAM. Vamos a ver de qué se trata. Adelante. Hola.
En una gira por los más de 50 clubs con los que cuenta el INAPAM, la presidenta del DIF municipal de Río Verde, licenciada Rosa Isela Conichi Romero, ha entregado despensas y cobijas a los más de 1,000 abuelitos que acuden a estos grupos. Desde la comunidad del Jabalí, nos habla sobre estas visitas la primera dama. Sí, empezamos. Bueno, yo regularmente visito los clubs con las Dinapan, con Rudy, Pili y Eddie. Pero ahora, desde la semana pasada nos está acompañando el presidente Ramón. Y pues muy contentos de estar conviviendo con todas las abuelitas que van a los clubs porque nos llenan de alegría y de toda esa sabiduría que traen ahí ya acumulada. Hay unas abuelitas de 91 años y de ahí más jóvenes hasta los 60. Y pues sí, te contagian de esa alegría al decir sus poesías, al decir lo que hacen aquí en los clubs, de que son como una familia, como otra familia, porque pues ya casi todas están solas. Y el ejercicio también, que les gusta mucho, la gerontogimnasia, les ayuda mucho porque algunas dicen que ya se pueden mover más, que ya no se caen. Entonces, pues es muy muy útil el que vengan a los clubs de INAPAN, y pues muy satisfecha con el trabajo de INAPAN. También en los clubs hacemos conciencia de la ecología, y la mayoría trae su plato y su vaso, y traen bolsas también recicladas que ellas mismas hacen, y pues también eso me da mucho gusto de que sean muy conscientes. Bueno, en otras noticias, en Ciudad Fernández, el CETI 106 fue sede de capacitación de docentes en la zona media. Vamos a ver. El pasado miércoles, el CETI 106 en Ciudad Fernández fue sede de la capacitación de docentes de la UEMSTIS en la zona media. Se abordaron temas referentes a mejorar el aprovechamiento de los alumnos a través de estrategias de la nueva escuela mexicana. Esto permitirá disminuir el número de reprobados, entre otros aspectos, mencionó Agripino Alarcón Ledesma, director del plantel educativo. ¿Qué tal? Buenos días. Primeramente, presentarme, soy el ingeniero Agripino Alarcón Ledesma, nuevo director del CETI 106. Nada más para informarles algunos aspectos, algunas cuestiones que tenemos en el plantel. Comentábamos que actualmente iniciamos las actividades el día 8 de enero y partimos con dos cursos para el personal docente. En este caso tenemos el curso de proyecto de enseñanza y también el curso de habilidades docente. Es una capacitación que se está dando no solamente en la institución, sino que en todos los planteles a nivel nacional, ¿sí? Pertenecientes a la OEMS, es decir, todos los CETIS y CEBETIS. Entonces tenemos ahorita todo el personal docente en cursos, capacitándose en estas dos áreas, capacitación y actualización docente, ¿sí? Es lo que se tiene considerado. Anteriormente estos cursos se daban en línea, ¿sí? Los maestros se tenían que registrar en una plataforma para que ellos los tomaran en línea y ya les mandaban todas las actividades que se tenían que realizar. Y ahorita se está haciendo de manera presencial, 5 horas de manera presencial y 5 horas en línea, o sea, semipresencial. Lo estamos llevando actualmente los dos cursos de capacitación. Exactamente, sí, pues toda esta capacitación es, al final de cuentas, los beneficiados van a ser los alumnos, ¿verdad? Sí, principalmente en estas dos disciplinas que son habilidades digitales, para poder manejar todo lo cuestión digital que se necesite en el aula. Bueno, y usted sabe qué es el PAMAR. Bueno, es el programa de atención a menores y adolescentes en riesgo. Y bueno, este programa busca niños en situación de calle para integrarlos en programas de apoyo. Si usted sabe de algo, ponga atención. Si usted sabe de alguno, ponga atención a esta nota. Vamos a ver.
con la finalidad de apoyarlos y darles una mejor calidad de vida. Personal del programa de atención a menores y adolescentes en riesgo recorren las calles de Río Verde en busca de captar a menores trabajando. Sobre esta acción mencionó la coordinadora del PAMAR, Eufemia Méndez. Bueno, en esta ocasión pues estamos haciendo un recorrido por lo que es la plaza principal, lo que es el mercado, y bueno, pues también con la finalidad de que detectemos niños trabajando en la vía pública, y bueno, pues invitarlos a que de alguna manera participen en el programa PAMAR. En el programa PAMAR tenemos pues atención a las madres de familia que están pues apoyando a esos niños que trabajen. Entonces, pues nosotros de alguna manera queremos concientizar a esas mamás para que los niños pues asistan a escuela, no abandonen la escuela y estén pues capacitándose día con día, asistiendo a lo que es la escuela. Y bueno, así en esta ocasión pues está también la licenciada Isabel, que es la licenciada en psicología del PAMA, y bueno, el licenciado Salvador Rodríguez. También contamos con una licenciada en educación, Carla Cortés, que bueno, pues está apoyando a aquellos niños que llevan un bajo rendimiento escolar. Bueno, mira, hemos detectado a algunas personas que vienen de Tamasopo, que bueno, se ponen aquí afuera de la escuela Pedro Antonio de los Santos con algunos niños a pedir. Sí, entonces a esas personas pues las canalizamos a sus diferentes DIF, sí, les tomamos sus generales, y bueno, pues para ser canalizadas a través de los sistemas municipales DIF y que de alguna manera pues reciban algún tipo de ayuda en su municipio. Creo que sí, mira, ha disminuido, pero de repente salen por ahí. Entonces es lo que estamos ahorita pues tratando de hacer el recorrido para que hablemos con ellas, y bueno, que ellas sean conscientes de que bueno, pues pueden obtener capacitación en sus diferentes DIP, ya que la mayoría de las personas pues viene de fuera. Sí. San Luis Potosí avanzó 11 lugares entre las entidades que más disminuyeron la carencia alimentaria. En total, 80.000 personas ahora tienen acceso a una alimentación sana, variada y suficiente. Seguiremos trabajando para que más familias puedan tener comida saludable y nutritiva. DIF Estatal, prosperemos juntos. Gobierno del Estado. Dicen en WhatsApp, muchas gracias, Dios los bendiga. Sí, ya pasamos esta en nuestra página, la persona que pidió ayuda para su familiar, que necesitaba dinero porque había tenido un derrame cerebral, ya está en nuestra página, si usted gusta cooperar. Ahí está, Noticieros, edición 21, Río Verde. Bueno, también aquí Antonia Vázquez en Facebook dice, saludos desde Ardmore, Oklahoma, pues bastante lejos Ardmore. Saludos hasta Oklahoma, un abrazo, qué bueno que nos vean hasta allá. Y con esto nos vamos rápidamente a la siguiente nota. Fíjense que estaba viendo el otro día en internet que México es el país con mayor sobrepeso del mundo, es de los países, según esta nota que leí, que bueno, no tiene ninguna fuente oficial, decía que México es el país número uno en obesidad, y hay otras notas que dicen que es de los primeros tres. Pues bueno, lamentablemente la obesidad ha llegado también a la niñez, a la infancia. Es muy grande la obesidad en los niños. Y bueno, en México, uno de cada tres niños padece obesidad. Vamos a ver este reportaje especial. Adelante. Según la Organización Mundial Alimenticia, en la República Mexicana el promedio de menores de edad con estos padecimientos de la obesidad es del 37%.
En el informe Estado Mundial de la Infancia 2019, publicado en octubre por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, se menciona que al menos uno de cada tres niños menores de 5 años padece desnutrición o sobrepeso. En México, la obesidad afecta a uno de cada tres infantes de entre 6 y 11 años de edad. Asimismo, la UNICEF indicó, poco menos de 2/3 de los pequeños no consume frutas ni verduras. El 5% de los infantes de hasta 4 años tiene con sobrepeso. Y el 35% de las personas entre 5 y 19 años presentan hábitos de consumo alimenticios no saludables. Especialistas en nutrición refieren que uno de los síntomas que provoca la enfermedad en México son los malos hábitos alimenticios, además de la falta de cultura en el deporte como disciplina y no como una materia obligada en las escuelas, además de la proliferación de alimentos chatarra en las tienditas. Los hábitos de los obesos en el país incluyen el consumo de mucha comida chatarra y alimentos procesados en el mercado. Esto, aunado al consumo no regular de frutas y verduras y una dieta balanceada, conlleva los niveles de enfermedad reportados por las autoridades. Según datos en 2018 de la Organización Mundial de la Salud, OMS, en la República Mexicana el promedio de menores con estos padecimientos es del 37%. México desarrolló esfuerzos y creó un plan por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social llamado Control de Obesidad y Metabolismo. El programa sirve para prevenir este tipo de enfermedades. Se fomenta la disminución del consumo de carbohidratos y harinas, tales como sopas de pasta, pan, galletas y todo lo que eleve triglicéridos, a fin de controlar la alimentación del paciente. Según la UNICEF, México lidera el primer puesto como país con la mayor obesidad infantil en todo el mundo. Esto afecta a uno de cada tres niños. La cantidad de personas que sufren obesidad podría reducirse de forma drástica mediante más información y mejorando los hábitos alimenticios, particularmente el de los más pequeños. Bueno, nos marcaron por teléfono y nos dijeron esto. Comerciantes de Ciudad Fernández comentan que el departamento de giros mercantiles pide demasiados requisitos para el refrendo de permiso de ventas de alcoholes. No se niegan a poner al corriente, pero solicitan una capacitación u orientación sobre algunos de los requisitos que piden, ya que no les queda claro puntos solicitados. Nos dicen según ustedes que nos llaman. Ahí está su nota, seguramente vamos a dar el seguimiento a esta nota, se me hace interesante, y bueno, esperen pronto, mañana, esperemos esta nota, a ver qué respuesta nos tienen. Bueno, también me dicen por aquí que mañana es la bendición de las mascotas en Santa Catarina de Alejandría, por si tiene una mascota, vaya para que se la bendigan. Bueno, vámonos con la siguiente. Con la siguiente nota, fíjese que alumnos de primaria Emiliano Zapata de Valle Florido cuentan con nuevo módulo de sanitarios. Vamos a ver. Bienvenidos a esta institución, la cual abre sus puertas para ser presentes de dicho evento, el cual sin duda alguna será de gran beneficio para todos los integrantes de la comunidad escolar. Agradezco a cada uno de ustedes su presencia en esta mañana. Hoy seremos testigos de una inauguración de una nueva instalación que beneficia a nuestro edificio escolar. Después de varias acciones de los padres de familia, de integrantes de la comunidad, así como del ayuntamiento, podremos ver realizada una construcción que viene a brindar una mejoría en las áreas con la cual se busca ofrecer un mejor servicio. Es por ello que de parte de la comunidad escolar les brindamos las gracias por tomarnos en cuenta y ayudar a mejorar la infraestructura. Esperamos que su estancia en dicho evento sea de su agrado.
para mí poder expresar estas palabras en presencia de tan respetables personalidades y un más aún porque soy la voz de mi comunidad. Nosotros los estudiantes de esta institución estamos emocionados por la construcción de esta obra, ya que somos los que más la vivimos y estamos conscientes de que debemos comprometernos a que los baños que están entregando serán usados de buena manera, ya que solo ser los primeros en perjudicarlos. A usted, señor presidente, en nombre de mi querida comunidad, le agradecemos por la construcción que en su administración nos tomó en cuenta para beneficiarnos. También agradecemos a aquellas personas valientes, dedicadas y comprometidas con la superación de la comunidad que se tomaron su tiempo para realizar las gestiones correspondientes para ser acreedores de esta obra. Señoras y señores, acompañados de un fuerte aplauso, somos testigos de la inauguración de esta primera etapa de los sanitarios aquí en la Escuela Primaria de Emiliano Zapata. Y bueno, por aquí en WhatsApp nos siguen escribiendo, dicen: hola, buenas noches, joven Alejandro, buenas noches. Oiga, por medio de su noticiero queremos informar al presidente Alfredo Pérez Ortiz que nos encontramos molestos porque en el panteón de San Antonio de las Higueras ampliaron una fosa a la entrada de la puerta principal a la izquierda, donde nos taparon la entrada para hacer la visita a las tumbas que están más para atrás, porque tenemos familiares mayores que traen bordón o andador que quieren ir a hacer la visita a sus difuntos, y ahora cómo se le va a hacer. Ojalá y pudieran entrevistar al presidente y solucionar el problema. Así hubieran dejado la tumba como estaba, de tamaño normal. Exigimos, por favor, que nos deje la entrada libre como estaba. No sean inconscientes, esa tumba como quiera está a la orilla de la entrada, pero las tumbas que están más para el fondo. Gracias y buenas noches. Bueno, Está bueno, esta nota. Vamos a darle seguimiento, por supuesto, que ya saben que nosotros somos su voz y ustedes son nuestros ojos. Por supuesto que vamos a entrevistar al presidente. Gracias por esa información. Así me gusta que la gente nos mande sus denuncias ciudadanas. Para nosotros, sabe que es un placer ayudarles. Bueno, y vamos a Fernández, hablando de Ciudad Fernández. E inauguran obras de urbanización en cabecera de este municipio. Y después, las famosísimas y queridísimas breves de su noticiero. Vamos a ver. Comprometido con la modernización y la urbanización del municipio, José Alfredo Pérez Ortiz cortó el listón inaugural de un par de obras de pavimentación. Se trata de la calle Cuauhtémoc, que conectará la calle Mineros con las oficinas de OSAPA. Otra de las vialidades pavimentadas es la calle Gómez Farías, obra que sin duda dotará de mejores accesos a los vecinos de este sector. Sí, pues el día de hoy nos encontramos ya inaugurando la segunda calle aquí en la cabecera municipal, la calle Gómez Farías, y también la otra que fue la calle Cuauhtémoc, que tiene la cabecera municipal, zona centro, que pues son unas partes donde pues desde hace mucho habían sido solicitadas, y sobre todo pues que ahora ya estamos inaugurando. Entonces, entregando obras de buena calidad, y sobre todo, bueno, pues, invitando a los vecinos que den testimonio de la entrega de estas calles importantes, y sobre todo con concreto hidráulico, algo que nos dure, pero sobre todo obras bien completas, que tengan sus versiones y banquetas, sobre todo que ya no tengamos problemas del drenaje a un largo plazo. Así es el caso también de la Cuauhtémoc, en donde tiene el acceso al organismo de agua potable de aquí de Ciudad Fernández y también al centro de salud. Definitivamente hay mucho que hacer, hay mucho que urbanizar en nuestra cabecera municipal, en la zona centro. Yo decía que no es posible que a dos cuadras de la presidencia municipal tengamos todavía calles de terracería, ¿no?
urbanización. Entonces nosotros vamos a tratar de seguir consiguiendo recursos, gestionar recursos, ¿verdad? No obtuvimos una buena respuesta este año pasado, pero sí hubo inversión municipal y pues hemos estado entregando ya ahorita varias obras en todo nuestro municipio y vamos a seguir trabajando, vamos a seguir rindiendo cuentas a la gente del dinero que sí hay en la presidencia municipal. No hay recurso municipal para obras de urbanización, pues no es cierto, aquí lo estamos demostrando el día de hoy, entregando obras de buena calidad sobre todo. Bueno, en Ciudad Fernández, habitantes de comunidades agradecidos con las obras ya hechas. Vamos a ver. Comunidades que por muchos años permanecieron en el olvido por autoridades de los tres órdenes de gobierno, hoy están agradecidos por las obras realizadas. Durante la presente administración, en Ciudad Fernández, la mayoría de las localidades han sido beneficiadas con alguna obra o acción. Por su parte, el alcalde José Alfredo Pérez Ortiz aseguró que hoy más que nunca en Ciudad Fernández se hace historia con estas acciones que perdurarán y beneficiarán a los habitantes de localidades como La Ventilla, Atotonilco, Las Pilas y otras más de la Ribera Fernandense. Contentos de celebrar con nuestra gente, nuestros amigos y vecinos de aquí de la comunidad de La Ventilla, una obra de alto impacto social para ellos, una obra muy importante, una obra necesaria que ellos habían solicitado. Y bueno, pues tenemos una obra con concreto hidráulico, con recursos 100% municipal y sin pedir un centavo aquí a nuestros amigos de La Ventilla. La venida de hoy, pues el recibimiento que tenemos de la gente, la gratitud, pues eso obviamente nos compromete más a nosotros a seguir trabajando. Y yo les he comentado que, pues bueno, no hay nada que aplaudir, hay más bien hay mucho que trabajar y sobre todo, pues a continuar con el compromiso. El compromiso sigue y ellos me van a decir por dónde. Yo les he dicho que no voy a venir a inventar, más bien ellos me van a decir por dónde y ahí es donde vamos a trabajar aquí en todas nuestras comunidades de nuestro municipio. Sí, pero bueno, era peor cuando estaba solamente de terracería y de piedras, pues ahora ya tenemos un camino bien hecho. Y que estamos muy contentos aquí con nuestras autoridades que han prestado atención para a dar el apoyo que viene, ¿verdad?, de recursos de dulces y federales, pero qué bueno, ¿verdad?, que los destinaron y los aprovechamos bien, ¿verdad? Bienvenido, ¿verdad?, aquí al presidente y a su grupo de trabajo. Tenieron un muy buen trabajo en tiempo, él cumplió sus promesas con nosotros, desde que comenzó con nosotros, él es una persona que cumple de palabra, honesta, transparente, y de muy buen corazón. En nombre de todo mi pueblito le damos la bienvenida y muchas gracias por todo, a todo el equipo. Mire usted, hay que respetar los lugares exclusivos para las personas con discapacidad. Todos tenemos un familiar, amigo, vecino o conocido que requiere de estos lugares, sobre todo que estén libres para su libre movilidad. Así que no se pare ahí ni por 5 minutos. ¡Qué cosas, no! Así es la vida en los grupos del INAPAM. Hay que disfrutar hasta que Dios decida que ya se acabó el viaje de la vida. Si a usted, mi viejita, le invitan a un grupo del INAPAM, pues vaya. Ahí aprende hartas cosas y se divierte rete harto. Hágase la luz. Y se hizo la luz en el ejido San Marcos. La noche del miércoles se prendieron las nuevas lámparas LED en calles del mencionado ejido. Diría la canción, parecía de día a la noche. No le digo qué cosas. Todo es cosa de respetar los señalamientos. No se estacione donde no es y verá que nunca lo van a infraccionar. Nada más es cosa de respetar.
porque esto de que solo 5 minutos no es un pretexto. En 5 minutos o menos aparece una patrulla. ¿Qué cosas, no? La policía siempre en vigilia. Listo. Control vehicular 2020. Unidos avanzamos. Paga durante el mes de enero al costo de 2019. Ingresa al sitio web slpfinanzas.gob.mx y paga en línea. Además, puedes realizar el pago en centros electrónicos, bancos y oficinas recaudadoras. La fecha límite de pago sin recargos es el 31 de marzo. Secretaría de Finanzas. Más cerca de ti. Prosperemos juntos. Gobierno del Estado. Ya, aquí me quedo, gracias por acompañar. ¿En serio? Ya sabes, estamos para echarnos la mano cuando se puede. Hey. Tú misma sabes cómo están las cosas ahorita. Sí, pero ya estoy aquí en corto, no pasa nada. Pero luego no conocemos cuál pelado vaya a estar por aquí. ¿Crees? Sí. Pero, bueno, X. Vale. Me manda mensaje cuando llegue. Las palabras no sirven de mucho cuando tus actos siguen siendo los mismos. Hola, chiquita. ¿Qué pasó? ¿Por qué tan sola? Estamos en alerta con todos los sentidos. Alerta de género, San Luis Potosí. El Congreso del Estado invita a todos los ciudadanos de la zona media a participar en la reforma electoral. Entrega tus propuestas este viernes 17 de enero en el municipio de Río Verde a partir de las 9 de la mañana. Unidad Académica Multidisciplinaria de la Zona Media, carretera Río Verde-San Ciro, kilómetro 4. 62ª Legislatura, debatir para decidir. 7121-05-83-87-98-58, mándanos WhatsApp, lo estamos esperando. Por aquí tengo un par de llamadas que nos dejaron por aquí. Bueno, la primera es que pues mañana es la bendición de las mascotas a las 11 de la mañana y 5 de la tarde en el atrio de la iglesia. El 17 de enero es el día consagrado a San Antonio Abad y por ello se invita a la bendición de los animales, por si les interesa. 11 de la mañana y 5 de la tarde. Nos dicen por aquí también, nos marcaron las señoras que venden comidas en los tianguis del refugio, dejan las bolsas en la calle y los perros hacen su batidero. A pesar del esfuerzo del personal de limpieza, se necesita el apoyo de la misma población para mantener limpio el lugar. Ahí está. Bueno, y en otras noticias, vámonos con lo que sigue. Pues aumenta la plantilla del Colegio de Abogados en Río Verde, la zona media, ya son casi 300, ya somos bastantes. Vamos a ver. En entrevista con el licenciado Óscar Manuel Díaz Camacho, presidente del Colegio de Abogados en la zona media, hablamos de cómo es que ha crecido el colegio y el interés de las nuevas generaciones por estudiar la abogacía. Bueno, mira, sí, afortunadamente se ha visto un crecimiento en el padrón que tenemos nosotros de agremiados al colegio. Aproximadamente ahorita ya estamos alcanzando los 300 agremiados, un poco menos, pero ahí vamos. Se recibió cuando lo recibe su servidor, se recibe con un padrón de 350, ahorita ya tenemos un poquito más de agremiados. Sí, mira, bueno, mira, el Colegio de Abogados es de la zona media, no precisamente Río Verde, por eso el número de agremiados es de ese precisamente esa cantidad. La demanda o el auge que ha tenido a recientes fechas es precisamente las reformas que se han sufrido en cuanto a la Constitución, leyes estatales, el Código Nacional de Procedimientos Penales, que requiere de profesionistas más capacitados, que requiere de más profesionistas que sepan de criminalística, criminología, peritos especializados, peritos en derecho, y eso ha hecho que los jóvenes se sientan más atraídos atendiendo al contexto que se vive actualmente en la impartición de justicia. Mira, mi recomendación es siempre el estudio, el de que desde un inicio de su formación de bachiller
Pues bueno, recibimos nosotros unas materias que se llaman educación vocacional y ir viendo el perfil para el cual vamos nosotros destinados, porque sí, luego sucede muchas veces que llegan a entrar a ciertas carreras, ya en el transcurso desisten y van y comienzan otra, y bueno, a final de cuentas es válido, ¿verdad? Siempre y cuando el joven busque su objetivo personal, la superación, pero sobre todo basado en el estudio. No se requiere de otra cosa más que en la vida, todos los profesionistas, el estudio para poder dar la superación y dar el servicio a la ciudadanía que ello requiere. Y eso es alentador, porque ya las mujeres están participando más, se está viendo su presencia, y eso es gratificante, eso es bueno. Gracias. Bueno, vamos rapidísimo, con la siguiente nota. Pues fíjese que brindar servicios de salud no solo es responsabilidad del gobierno federal, ¿no? Vamos a ver. En torno al cambio del sistema de gobierno federal en cuanto a salud, Marco Antonio González Jasso, director de salud en Ciudad Fernández, dijo que no solo el INSABI es el responsable de estos servicios. Desde los municipios también se debe de trabajar para que a más población tenga acceso a los servicios de salud, sobre todo trabajar en temas de prevención, apuntó. Hay en todo el ámbito nacional, hemos escuchado cómo algunos gobernadores están en algo parecido a rebeldía, porque consideran que el Seguro Popular es un mecanismo que era factible, financiable, con reglas de operación, que simplemente era necesario sanear, ¿verdad? Sanear de elementos, desgraciadamente, de corrupción que podría tener. Pero fue un mecanismo diseñado por un genio de la salud pública, que fue el doctor Julio Frenk, que tiene toda una programación de financiamiento, reglas de operación. Que simplemente había que apoyar, desde mi punto de vista, ¿verdad? El Instituto Nacional de la Salud para el Bienestar, el INSABI, nace en un proceso de definición, ¿verdad? Y en este proceso, pues sí vemos cómo esa indefinición hace que de momento se sufra una crisis, estamos sufriendo una crisis de salud, porque apenas están recontratando, viendo con qué planes, reorganizando los servicios de salud, ¿verdad? Es algo que, bueno, muchos mexicanos tenemos la esperanza de que se vaya a reorganizar bien, ¿verdad? Con todos esos sueños que tiene nuestro presidente de la República. Pero mientras tanto, cada municipio tiene que hacer lo propio. Tiene que ser muy creativo, tiene que idear sus propias políticas de salud, de apoyo a su gente, a su comunidad. Y es lo que estamos haciendo nosotros, ¿verdad? Mientras se define la política federal de salud, pues nosotros seguimos tratando de apoyar al máximo a lo que queda de nuestras instituciones, ¿verdad? Sí. Y bueno, tratando de orientar a la población también, ¿verdad? En lo posible. Y bueno, continuamos con más información. 487-121-05-83-87-98-58. Vamos rapidísimo con la siguiente nota. Vamos a Río Verde ahora. El DIF municipal entrega ayuda a personas con discapacidad, desde sillas de ruedas hasta prótesis. Vamos a ver. Se entregan los apoyos según las medidas de las posibilidades del DIF municipal. Se han tratado de conseguir sillas de ruedas especiales para pacientes con discapacidad grave. El objetivo es apoyar a quien lo solicita, dijo el licenciado José Antonio Luna Patiño, coordinador de integración a personas con discapacidad en el DIF municipal de Río Verde.
también se están recibiendo algunas solicitudes con características específicas como las prótesis, órtesis, mediante las cuales esas se gestionan a través de las fundaciones y a través del sistema estatal DIF, y esas están abiertas durante todo el 2020, así como el apoyo de las ayudas técnicas que se estarán entregando solamente en campañas, es decir, se juntan las solicitudes y cuando se tenga la cantidad considerable se adquiere este tipo de apoyos y posteriormente se estarán dotando al beneficiario. En 2019 aproximadamente se estuvieron entregando 85 sillas de ruedas, que fueron las más solicitadas. Posteriormente ya siguen los bastones, que fueron 100, y de ahí fue bajando considerablemente los tipos de ayudas que solicitaron. Finalmente, licenciado, ¿ustedes hacen algún estudio socioeconómico a las personas que vienen a solicitar estos apoyos? Sí, claro que sí, por supuesto. Generalmente es el principal requisito a través del Departamento de Trabajo Social, es quien valora y que considera cuál persona es la que tiene la mayor necesidad, que se marca como prioridad, y de ahí de la valoración que haga Trabajo Social es el tipo de apoyo y la cantidad que se le está apoyando a la persona. Bueno, convertirán terreno municipal en áreas deportivas, esto en Ciudad Fernández. Vamos a ver, adelante. En Ciudad Fernández, el gobierno municipal habilitará un terreno, un área municipal, para dedicarlo a áreas deportivas, canchas de béisbol, fútbol y softball, dio a conocer José Alfredo Pérez Ortiz, presidente municipal en Ciudad Fernández. Sí, muy bien, hoy estamos en un terreno municipal en el cual ya tenemos las escrituras oficialmente, y que bueno, hoy nos encontramos con el señor Joaquín Álvarez, manager de un equipo de INAPAM de béisbol, con el señor Sergio Castillo, que también es jugador y pionero de este deporte aquí en Ciudad Fernández, y también con el señor Israel Jasso, también de jugador de este equipo. Y bueno, pues grandes glorias del béisbol en su momento, y todavía siguen practicando los señores. Son un ejemplo de para los jóvenes seguir practicando el deporte. Y hoy pues nos encontramos aquí porque queremos ya habilitar esta área municipal para campos deportivos de béisbol y muy posiblemente de fútbol y de softball. Pues ya para que puedan venir a disfrutar. Vamos a hoy, ya tenemos un área conformada con máquina, y pues vamos a tener que irle invirtiendo para tener un buen campo bonito, sobre todo, y que pues puedan venir a disfrutar con las familias, y que generalmente así se hace en nuestro municipio de Ciudad Fernández, en la convivencia deportiva. Y bueno, pues el día de hoy estamos aquí ya identificando el lugar y sobre todo viendo el posicionamiento de los campos, ¿verdad? ¿Dónde van a quedar y todo eso? Entonces estamos contentos de estar aquí. Sí, claro, pues aquí nos pondremos de acuerdo con estos señores, ¿verdad? Para ya habilitar el campo lo más pronto posible, y bueno, para que se vengan a disfrutar nuestras familias fernandenses y también los que nos vengan a visitar a practicar este bonito deporte. Y en otras noticias, en Río Verde, el regidor de la juventud, este muchacho Augusto Grandes Flores, regidor de Morena, manifiesta que están llevando a cabo diversas actividades este 2020. Ojalá, vamos a ver. El regidor con la Comisión de Juventud habló de los proyectos que se tienen en la mesa para este 2020. Dijo que están dando apertura a jóvenes rioverdenses para que presenten proyectos de innovación para el municipio. Habla Augusto Grande Flores. Mira, ya hemos estado por ahí trabajando con la comisión. Decidimos darle continuidad a algunas actividades, como lo es el Festival del Taco. Por ahí ya lo tenemos planeado, ya estamos definiendo la fecha también, que lo más probable es que sea la misma fecha del año pasado. También por ahí estamos incluyendo también a más personas que se han acercado y que quieren trabajar con la instancia de la juventud. También estamos tratando de darles entrada, de poder hacer eventos con ellos. También por ahí estamos trabajando todavía con Edson Ledesma,
ahí en un proyecto del Festival del Bocho, también de la mano de turismo, ahí con, apoyándonos con turismo. Y sí, pues ahí estamos trabajando, estamos planeando diversas actividades también en la instancia de la juventud. Sí, se han acercado, nosotros desde un principio lo hemos dicho, así como se acercó Edson, se han acercado personas y hemos tratado de darles la entrada, los escuchamos, vemos qué podemos hacer, platicamos con el presidente, a ver hasta dónde nos alcanza. Y sí, pues seguimos abiertos a que se sigan acercando los jóvenes. Por ahí también el colectivo Abriendo Mente de Morir Dos Veces, que por ahí, pues ahora sí que cuando se acercó Aníbal, que en paz descanse, pues también nos apoyamos con ellos. Y pues tenemos la idea de también seguirles dando entrada, haciéndolo como un homenaje para Aníbal, a seguir haciendo sus eventos, ¿no? Muy bien. Inauguramos dos nuevos brazos del distribuidor vial Benito Juárez, donde transitan más de 154 mil vehículos diarios, con una inversión de 268 millones de pesos. Esta obra permitirá fluidez en los dos puntos de mayor congestión vial, menos emisiones contaminantes por parte de los vehículos y, sobre todo, más tiempo con nuestras familias. Con mayor infraestructura en movilidad, unidos avanzamos. ¡Prosperemos juntos! Gobierno del Estado. Bueno, saludos a la gente que sigue en Facebook, un abrazote por aquí. Gustavo Torres dice saludos, Jaime Gama también que se unió. Y nos vamos rápidamente con la siguiente nota. La nutrición es algo muy importante en la vida de todos los seres humanos. No debemos de dejarlo al ahí se va o como una opción segunda o tercera opción. Y bueno, dice, nos habla para eso la encargada de la nutrición del municipio de Ciudad Fernández, Mayra Elizabeth Quintero Martínez, quien dice que es necesario fuerza de voluntad para cambiar hábitos alimenticios. Dígamelo a mí, vamos a ver. Para cambiar los hábitos alimenticios e iniciar con una vida saludable, es cuestión de fuerza de voluntad, aseguró Mayra Elizabeth Quintero Martínez, quien es coordinadora de nutrición en Ciudad Fernández, al hablar sobre la importancia de alimentarse sanamente. 5 comidas es lo recomendado por persona para consumir durante el día. Siempre el bajar de peso conlleva metas, y sí es muy, muy común que las personas empiecen bajando de peso. Llega un momento en el que nos estancamos, empezamos a perder la paciencia y pues volvemos a lo que hacíamos anteriormente. Todo esto requiere de algo que es muy importante, la fuerza de voluntad, ¿sí? Entonces tenemos que tener mucha paciencia. Cuando empezamos a realizar cambios, todo está en la educación nutricional que nosotros vamos adquiriendo. Si nosotros nos educamos adecuadamente, la educación consigo va a traer muy buenos resultados. Entonces, más que nada, es un proceso en el cual nosotros vamos adquiriendo buenos hábitos de alimentación, y estos buenos hábitos de alimentación se van a ir reflejados en nuestra salud. ¿Por qué caemos hasta cierto punto a veces en el estancamiento? Porque a veces es muy fácil caer en la monotonía de querer consumir siempre el mismo tipo de alimentos, ¿sí? Y en algunos casos, el llevar una dieta saludable o una vida saludable no requiere solamente de comer frutas, verduras, agua natural. Requiere de saber combinar y de utilizar alimentos variados. ¿Para qué? Para que nuestra alimentación no sea tan monótona y de esa manera podamos disfrutar la comida, disfrutar el ejercicio y no estancarnos hasta cierto punto en algún peso que para nosotros puede ser hasta cierto punto como un estado de estrés en cuanto a la cuestión del peso. Entonces, esa es la recomendación, educarnos, acercarnos a alguien que nos oriente para saber cómo hacer una dieta variada, una dieta equilibrada, que no se nos haga difícil, que nosotros lleguemos a disfrutarla, y pues más que nada, educarnos nutricionalmente, y pues nuestro objetivo es que las personas crean hábitos de alimentación, y una vez que estos hábitos se crean en una persona, ya jamás vuelven a desaparecer. Entonces, pues una vez que tengamos estos hábitos ya inculcados, pues va a ser mucho más fácil que mantengamos nuestro peso y que podamos hacer de esto algo, una rutina mucho más saludable y algo placentero para nosotros. Y continuamos, vámonos ahora a Río Verde. Con obras de servicio básico como agua, luz y drenaje, se transforma diversos sectores de la población, dice el director coordinador de desarrollo social, Daniel Nieto, también director. Vamos a ver. Bueno,
Al entregar obras en el ejido San Marcos, el coordinador de Desarrollo Social Daniel Nieto Carabeo mencionó que con acciones de infraestructura básica se continúa transformando sectores con alto grado de marginación, como el ejido San Marcos. Gracias al comité de obra, a los comités de todas estas obras que el día de hoy nuestro presidente municipal pone en marcha. Son dos obras de redes eléctricas. Estamos hablando de una obra de agua potable, de cuatro obras de introducción de red de drenaje y una obra que es de las más importantes en este sector, la obra de rehabilitación del alumbrado público. El día de hoy, señor presidente, me permito rendir un informe sobre la encomienda que nos hizo a mediados de este año, cuando estuvimos por aquí con los comités también, platicando sobre los proyectos para este sector. Y bueno, estamos hablando de todas estas obras que fueron aprobadas en el Consejo de Desarrollo Social, donde la señora Magdalena Nava Torres forma parte, nuestra consejera de Desarrollo Social, a quien ahí tenemos mes con mes, y que nuestra consejera se da cuenta, participa en las decisiones que toma junto con el gobierno municipal para las obras y acciones que emprende en el municipio de Río Verde. Quiero dar las gracias a la señora Gabriela por recibirnos en su casa, en su domicilio, para conformar estos comités de obra. A Nayeli también, Sandra Nayeli, muchas gracias por recibirnos y por siempre estar al pendiente, una persona muy entusiasta y preocupada por las obras en el sector que ella habita y que por fin el día de hoy también ya se pone en marcha. El día de hoy se ponen en marcha de alumbrado público 3 kilómetros de rehabilitación de alumbrado público, 127 metros lineales de agua potable, son 618 metros lineales de introducción de red de drenaje y de redes eléctricas 338 metros lineales. En total da una suma en metros lineales de 4.089 metros aquí en esta comunidad. Para disminuir el número de casos de violencia de género en contra de mujeres y disminuir los casos de maltrato infantil, es indispensable las denuncias, tanto de las víctimas, familiares o vecinos. De lo contrario, estos casos podrían quedar en la impunidad o terminarían en otros delitos, como feminicidios o casos de tortura, mencionó el capitán Alfredo Farías Carmona, director de Seguridad Pública en Ciudad Fernández. Si toda la gente denunciara, yo pienso que sí se evitarían muchos actos deplorables, que la verdad pues son menores, ¿no? Yo pienso que ahí la gente no debe de escatimar y hablar. Hay veces que nosotros, como les he comentado, pasamos ahí por un camino y no sabemos si atrás de una casa, en el interior, pues se está llevando a cabo un delito, ¿eh? Una violencia familiar. Aquí, desgraciadamente, están relacionados menores de edad. Entonces, como este caso, no debe de quedar sin castigo, ¿verdad? Y también, qué bueno que por este medio hacer un llamado a la ciudadanía a que también sepan quiénes son sus vecinos, ¿verdad? Es muy importante saber quién vive al lado, quién vive enfrente, y también hasta por su seguridad de ellos mismos, que sepan quiénes son sus vecinos, a qué se dedican, de qué trabajan. Si ustedes ven que es una familia y de repente ya no ven a la mamá o al papá, pues hay que preguntar, no sabemos qué pasó adentro. Ahorita se han dado mucho los femicidios a nivel nacional. Aquí en nuestra zona no se han dado, ¿eh? Qué bueno que es mejor que no se den, pero sí yo les pido a las mujeres que cuando se sientan vulnerables por sus parejas, sus exparejas, deben de dar aviso, no se deben de quedar. De los asuntos más recurrentes que se atienden en la Oficina de Enlace Internacional, a cargo del licenciado Alfonso Salazar Herrera, es la localización de personas en la Unión Americana.
En estos primeros 15 días del mes de enero de este año 2020, ya se tiene solicitud de 7 localizaciones. Son, a lo que va, tenemos 7 localizaciones, 7 trámites de búsqueda de conacionales. Afortunadamente de los 7, 5 tenemos ubicados, 4 de ellos ya están liberados. Los 3 pendientes, 2 se encuentran recluidos. Y tenemos uno que actualizamos este mismo día, donde tenemos una solicitud de búsqueda que desde el pasado 31 de julio no tiene conocimiento la esposa de esta persona, quien perdió contacto, y estamos llevando el caso con el Departamento de Protección en Kansas. Hemos actualizado, precisamente hoy actualizamos los datos, le están dando seguimiento a una fotografía, están buscando en la zona donde se perdió o donde trabajaba. Hay contacto con el patrón donde tenía referencia que aún se presentaba y que tenía algunos problemas, pero al día de hoy no hay nada concreto, ya no hay una información que nos diga se encuentra recluido, se encuentra hospitalizado. Entonces, hoy tuvimos el acercamiento nuevamente con el consulado de Kansas a través de la esposa y nos dieron referencia para la actualización el día lunes. Entonces esperamos que el día lunes tengamos buenas noticias de indicarle en dónde se encuentra y en qué situación se encuentra. Entonces, de ahí en fuera todos los casos están resueltos, ya en proceso de liberarse, y la mayoría está liberada ya. Hay una persona que tiene una sentencia, una condena alrededor de 2 años, pero esto está en un proceso porque están dándole seguimiento a unos antecedentes donde él no pudo comprobar su identidad y está coincidiendo con una persona que tiene esa información, que coincide con todo su perfil. Mencionar también ahorita, me acordé de una persona que está detenida en Toronto. Estamos trabajando con el consulado en Canadá y esta persona fue detenida, tenemos el registro que ingresó de Canadá a Estados Unidos, fue detenida por aduanas, por protección de fronteras, fue regresada a Canadá pero está cumpliendo una sentencia, era buscada, no sabemos cuál es el motivo por el cual esté recluido, y también ya se dio de alta esta misma semana para tener información de qué es lo que va a pasar con este connacional que originario de Quiero Verde y que radicaba ya en Toronto, Canadá. El caso de Toronto, específicamente, lo dimos de alta esta semana, y el mismo día que lo dimos de alta, nos mandaron la imagen de la persona, se le mostró a la madre, lo reconoció, nos mandaron algunos datos de los antecedentes por el cual se le buscaba, y eso lo estamos confirmando. Esto es porque tenía una orden en la corte de Nueva York, y pues tuvo el problema él con el aeropuerto de Toronto, y él ya venía prácticamente para México, y desde el 13 de noviembre a la fecha no tiene conocimiento la mamá de él. Entonces, pero ya está ubicado, entonces esperemos que esta situación se resuelva para que pueda ser procesado. Será este próximo viernes cuando alumnos, docentes y administrativos del Instituto Superior Liceo en Ciudad Fernández presenten un informe de las actividades realizadas durante el pasado ciclo escolar. Muy buenos días primero a ustedes y a todo amable auditorio. Les reitero que el Instituto de Educación Superior es su casa y siempre serán bien recibidos en ella. Ciertamente el próximo día 17 tendremos un informe de las actividades que en el área de la salud hemos desarrollado en nuestro instituto durante todo el ciclo pasado, durante el 2019. Y estas actividades, pues obviamente, tienen mucho que ver con el Departamento de Salud de nuestra presidencia municipal. Porque, por ejemplo, hemos participado en diferentes campañas, hemos desarrollado nuestras ferias de la salud y hemos, de una u otra manera, coadyuvado a que se logre un mejor espacio de salud. El próximo día 17 nos harán el favor de acompañarnos el señor presidente municipal, el doctor Cristian Mares, que es el jefe de la jurisdicción sanitaria 4, el profesor Miguel Ángel Rivera Arellano, quien es el coordinador de la Unidad Regional de Servicios Educativos. También estarán con nosotros los directores del Departamento de Salud del municipio de Ciudad Fernández, de Educación y de OSAPA. Y ustedes me dirán qué tiene que ver OSAPA. Para nosotros es mucho, muy importante el manejo del agua y las aguas negras y las aguas grises, porque reflejan de una o de otra manera el nivel de salud que hay en una población.
y le diremos aquí en Río, perdón, en Ciudad Fernández, que es nuestra zona de influencia, nosotros manejamos un control sanitario de la colonia El Altillo y de la colonia Gama. Conocemos cuántos habitantes hay, cuántas casas, porque se han hecho los censos en las dos. Sabemos qué elementos epidemiológicos se han tenido que cuidar allí, y es lo que le tenemos que decir a las autoridades: señores, esto es lo que existe en su entorno. Aparte de que se han visitado estas diferentes comunidades de Ciudad Fernández y se ha hecho esto. Eso es lo que vamos a informarles de una o de otra manera, porque es importante que también las autoridades sepan qué estamos haciendo, ¿sí? Qué se hizo, ¿verdad? Y qué es lo que continuamos trabajando. Los invitamos, es el día 17, a todo el público en general, está abierta la invitación. Es el próximo viernes 17 a las 8:30 de la mañana en la sala de usos múltiples de nuestra escuela. Bueno, con esto despedimos el día de hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos. A nombre del Grupo Informativo 21, la señora Alejandra Sánchez Pérez, su servidor Alejandro Muñiz. En producción, nuestros compañeros Ángel Zúñiga y Joel Ramírez. Agradecemos su puntual y amable asistencia. Y nuestro compañero reportero Alejandro Salas, se me olvidaba. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Que tengan muy bonita noche. Que descansen, que sueñen con los angelitos. Que bueno, que reparen bien el sueño. Y mañana ha sido un gran día. Y les recordamos que mañana tenemos Radio Noticiero Edición 21. Lo vamos a hacer desde el foro electoral que se va a hacer en la Universidad Autónoma de la Zona Media, aquí en Río Verde. Vamos a tener distintas personalidades. Ahí va a estar la señora Alejandra con nosotros. Y bueno, mañana va a estar re bueno. Nos vamos, no sin antes recordarle que nosotros somos su voz en los medios de comunicación. Muy buenas noches, hasta mañana, que descansen.